tiempo. Oh,
4. Estoy viendo las lanzas del diamante de Apure, las de Mujuritas, Eseras del Medio, Calabozo, la de Pantano de Vargas, Boyacá, Bomboná, de Carabobo, las de Ibarra y las de Junín. Si a todas esas huestes realistas las hemos vencido y derrotado con valor, disciplina y heroísmo, me acompañaste sin pito, venciste en Pichincha, diste libertad a Colombia. Hoy me acompañas en Ayacucho. También venceréis y daréis libertad al Perú, asegurando para siempre la independencia de América. 8 de la mañana. El general español Juan Antonio Moret se dirige al general Córdoba. Y habiendo muchos combatientes en el campo español, que tienen hermanos y parientes en el Ejército Libertador, desean saber si pueden verse y abrazarse antes de la batalla. La batalla. La fuerza realista del Cóndor Punta. ¡Vamos! ¡Venceremos! ¡Vencerá!
batalla en busca de heridos y prisioneros. La persecución continúa con las cumbres con la punta. A la 1:00 p.m. se firma la capitulación de Ayacucho. El virrey exhausto, cansado y herido. Se firma la capitulación. 40 minutos. Thank you.